Vale, pues estamos aquí en Dead by Daylight y vamos a jugar con el nuevo personaje, que no lo tengo ni subido ni nada, pero lo tenemos. No, con amigos no. Tenemos el nuevo personaje. Es un actor del... ¿Cómo era? De las tinieblas, ¿no? Ay, me ha ido ahora el nombre, macho. Aquello de los esqueletos y todo este rollo, ¿no? Era una película. Y lo vamos a ver aquí. Aquí está, es un actor, Ashley J. Williams. Es como... personaje invitado, ¿no? Un lobo solitario chulo y cabezón. Un hombre hecho para sobrevivir. Sus habilidades personales, nos vemos. Sujétate y temple del hombre. Lo toca con resistencia adicional contra el dolor y la adversidad. Así como la habilidad de ayudar a sus amigos a salir de situaciones complicadas. Vamos a verlo. ¿Cómo es este personaje? Miradlo. Oh, man, mirad este puñito. Ya sabes qué habilidades tiene. Nos vemos. Si desbloqueas esta habilidad, estará disponible en la red de sangre de todos los supervivientes. Vale, tienes una habilidad inaudita. ¿Para qué le beso? Para escapar de lo inevitable, cuando estás agonizante, un 50% de tu progreso de recuperación se convierte en progreso de contoneo cuando te coge el asesino, hasta un máximo de 40% del total. Ojo. Cuando estoy agonizando, o sea, tirando el suelo del todo, un 50% de tu progreso de recuperación se convierte... O sea, que si tú te recuperas de tu progreso, que el progreso que lleves, la mitad del progreso que te hayas llevado curando, luego se pasa a... Hasta el máximo 40% total, vale. Luego se pasa a contoneo, o sea que cuando te coja ya llevas la mitad del contoneo hecho, digamos, ¿vale? Hasta, bueno, hasta un 40% podrías llevar. Bueno, interesante. O sea, que si, claro, tiene que haber pasado de ti durante un tiempo. Esto está bien por si te hacen slug, ¿no? Pero claro, tener esta perk para eso solo. Si te tiran al suelo y te dejan ahí, te dejan curarte, cuando te vayan a coger, pues ya lleva la mitad. Tienen que colgarte rápido, o si no, si estás lejos de un gancho, no te van a poder colgar porque te vas a salvar antes. Bueno. Sujétate. Desbloqueo potencial en la habilidad de analizar auras. El progreso de recuperación de supervivientes agonizantes puede determinarse por la intensidad de sus auras a una distancia de 48 metros. Vale. En vez de verlo en rojo, lo vas a ver en colores según cuánto de curado lleve. Cuando curas a un superviviente moribundo y solo queda herido, tanto tú como el superviviente veis el aura del asesino durante 4 segundos. Bueno, para localizar también al asesino. Después de haber curado, bueno. Curioso, pero no creo que esté en mi plantilla. Y vamos a ver esto. El temple del hombre. Man, mira que es todo esto. El mal siempre termina encontrándote. Esta habilidad se activa después de recibir 3 golpes básicos del asesino. 3 golpes. Una vez activada, serás invulnerable al siguiente golpe. Que, estando herido, te hubiera dejado agonizante. Uf, y empezamos a alargar las historias, ¿eh? La próxima vez que recuperes tu salud al completo, tu aura se le mostrará al asesino cuando estés a más de 12 metros de él. Ojo. La habilidad se desactiva la próxima vez que estés agonizante. Aumenta tu posibilidad de ser la obsesión del asesino. El asesino solo se puede asesinar con... Esto es curiosa, ¿eh? Esa habilidad es curiosa. O sea, te vas a poder librar de un cuarto golpe, por así decirlo. Luego, en cambio, cuando te vuelves a curar, te pueden ver. Cuando estás más de, no te dice cuánto tiempo, durante cuánto tiempo. Dice que la próxima vez que recuperes tu salud al completo, tú ahora se le mostrará al asesino. Cuando estés a más de 12 metros de él. No dice cuánto tiempo. Igual es para siempre, después de ya haber ocurrido ese evento. No lo sé. Puede ser bastante arriesgado, la verdad. Meterte en este embolado, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a coger a pelo. Vamos a cogerlo y vamos a jugarlo sin nada. Como auténticos machos, ¿vale? Que somos. Vamos a ver. No tenemos nada, nada, de nada, de nada. Ninguna habilidad. Vamos a jugarlo por verlo in-game. Y vamos, como digo, a pelo no, a pelísimo. Venga, vamos a ir. Venga. Última manada de Azaroth. Desguace de Autohaven. Let's go. Vamos a bajar abajo. Yo tengo la misión de coger, llevarme un objeto. Así que vamos a coger aquí lo que hay. Y ya si es un botiquín perfecto para poder curarme yo solo. Me gustaría bastante poder curarme yo solo. A ver. Una llave. Ahora no coge el objeto de mano ya. Pero antes lo hacía, ¿no? Si no tienes nada en la mano, te daba el objeto. Esta llave... Esta llave es un truño, ¿eh? ¿A quién está vacilando de esa manera? Venga.
A reparar y escapar, amigo, amigo Ashley. Mira, está por ahí. Vale. Ahí está uno reparando. Y yo aquí. Vamos a ir con ella, ¿eh? Porque son puntos de reparación en conjunto. Uy, y eso siempre viene más que muy bien. Súper bien, ¿no? Vale, reparamos en conjunto. Este triste está por aquí. Ah, vale, siguiendo ahí a Cloet. Luego, amigo. Y venga. Te parecemos un poco, ¿eh? No serás mi hijo. Esa patilla canosa, ¿eh? Patilla y patilla canosa y esa peca ahí. Y venga, y reparado. Y vamos a por este otro, está aquí al lado. La verdad es que no deberíamos hacer esto. No deberíamos reparar motores tan juntos. Porque van a quedar todos hacia el lado contrario, pero bueno. No espero nada de esa partida. Yo creo que voy a acabar en trampilla. Vamos a reparar esto todos rápidamente y a ver, y de aquí caminamos siempre atentos a la trampilla, porque con esta gente no te puedes fiar, ¿eh? Cuando te encuentres con esta gente, no te puedes fiar, amigos. Esto puede ser un buen drama. Vale, bueno. No bate momento, ¿eh? Hay que ir a la otra punta, no podemos seguir reparando aquí, ¿eh? De hecho, aunque reparemos en otra punta, hay que tener cuidado también con el... que no queden todos muy en el centro. ¡Ostras! ¡Hola! ¡Buah! Ha pasado de mí como... ¿eh? Ha pasado de mi cara, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¿Qué está haciendo el cuarto, tío? Y este está escapando. El otro y yo estábamos... ¡Uy! Está aquí. Calma. Pues este no se ha enterado bien, ¿eh? De cómo va la vaina. Yo tampoco he tirado el mejor para ahí del mundo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Rodeamos full. ¿En la taja? ¿No? Vale. Vamos por allí para dar la vuelta completa más tranquilota. Ah, que vuelves, vale. ¿Dónde va? De hecho, todo el liaco, tío. Pero todo el lío, ¿eh? Y esta vez igual me lo como, ¿eh? Ojo que igual me lo como. Me va a dar tiempo a dar toda la vuelta. ¡Eh! Que me he liado yo. Vale. Y hasta luego, Pedrito. Pedrito y Manolete, los dos. Hasta luego, amigo. Ya no saben ni dónde estoy, ¿está? Ese tipo está con la cabeza explotada ahora igual. Le ha explotado la fucking cabeza. Buah, qué buena. Y buah, qué buenísima. Pues ala. ¿Dónde están los estos? Allí y allá, vale. Vamos a relajar aquí un poco. Vamos a relajar un poco. Está allí, vale. Pues de allí va a ir al otro lado. Oh, que viene persiguiendo a Cloet. Me habrá visto de reojo, ¿no? O va con la cabeza así. Puede ser, ¿eh? Si se lo lleva lejos, perfecto, tío. Pues vamos a ganar la primera partida de ese personaje, ¿eh? Tu primera victoria, mirad la llave. La llave de vuestro corazón. Tengo. Tengo la llave de vuestro corazón. Vamos, Ashley William. Mira qué ojos. Los ojitos, ¿eh? Y la boca por dentro tiene, ¿eh? La vista de un dentista. ¡Hoy! ¡Hoy, hoy, 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 hoy! Me voy para que no me... Si no me da nunca, son más puntos, ¿no? ¿O qué? No, pues si no me tumba, creo. Habremos pipeteado, sí, porque tenemos... Somos un rango 16 de asqueroso.
Vamos allá. Vale, vale. Supongo que sí, hemos subido. Por los pelísimos, amigos. Mira que le bailamos, reparamos motores, abrimos puerta y escapamos. Y aún así todo. Nada de nada. Vale. Pero bueno, nada de nada, no, que subimos, pero allá. Y ahora, o sea, más complicadito. Y petear. Vale. Bueno, pues este ha sido Ashley Williams. ¿Os gusta? ¿Queréis que lo mainee? ¿Queréis que le suba aquí todo lo fresco? Personalizar, no creo que tengan... ¡Oh! Lo dije muy rápido, parad. Que tiene dos versiones. Manualidades de Pablo. Personalización de Pablo, ¿este es el que tengo? Ah, mira, pero si tiene dos versiones, tío. Vamos a poner esta que es más mecánica, ¿no? Como más... más metalizada, tío. Y esto pues será todo igual. Me imagino que no tendrá cosas porque son de estos personajes que están... ¡Ah, pues sí que tiene! ¡Ay, la leche! Como han sacado de una película y demás, yo creí que no iba a tener... ¿Qué me cuentas? ¡Papísimo! ¿Pero qué es eso? ¡Oh, my fucking God! ¿Que le puedo comprar solo la muñequita? Y le puedo comprar también mano tallada de madera. Le puedo comprar también una mano en tallada de madera. Y luego le puedo comprar esta manopla de normal. Y me parto la caja. Y con esto es con lo que repara, ¿eh? Mamena. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya divertido. Que, bueno, si queréis más de Dead by Daylight. Que me gusta mucho este juego. Y me gusta que os guste también. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Soy Testrocioso. Yo estoy online. Nos vemos.